Hoy nos encontramos aquí en Santa Rosa haciendo la primer brigada de salud conjunto con el hospital, el batallón y toda la institucionalidad de la alcaldía municipal, el cual es un proyecto que nosotros teníamos de cómo llegamos a las comunidades nuevamente con la atención primaria en salud. Es un objetivo de esta administración poder reactivar la atención primaria en salud, este piloto que arrancamos hoy aquí en Santa Rosa. Es un proyecto que lo iniciamos el año pasado y que ahora lo empezamos a capitalizar gracias a que hoy tenemos la administración del Hospital de Cimitarra y buscamos que este piloto lo llevemos a todas las regiones del municipio. Primero que todo, agradecerle a Dios a la invitación del señor alcalde, a la doctora Milena, a las Fuerzas Armadas de Cimitarra que nos acompañan y a todo el grupo y el élite de la salud de Cimitarra por esta invitación tan bonita a intentar recuperar parte de lo que es la salud, de ratificar la necesidad de soportar la vida, de que los cimitarreños nazcan en Cimitarra y que las maternas y todas las mamitas, todas nuestras princesas tengan una posibilidad a un acceso a la especialidad de la ginecología y la obstetricia y todo lo que derive de ellas. En este momento estamos haciendo tomas de citología, estamos haciendo ecografías ginecológicas, ecografías obstétricas, recuperando pacientes que no tienen ningún control prenatal por su accesibilidad. En este momento lo estamos haciendo. Entonces, ¿la invitación cuál es, Cimitarra? La invitación es que aprovechen esta oportunidad, aprovechen estos eventos, se controlen, se supervisen su salud, hagan un evento preventivo. Esto no es una cosa solo de dos, tres personas, es una cosa que es de Estado. Es una cosa que es una necesidad, que limita en algunas cosas por la accesibilidad, pero que gracias a esta invitación podemos traer la salud a lugares dispersos. Soy la subteniente Ana María Ulloa Hernández, soy médico general, trabajo en el batallón de infantería número 41 General Rafael Reyes Prieto en Cimitarra Santander. Nos encontramos el día de hoy en una jornada de salud en compañía de la Secretaría de Salud de Cimitarra, en el municipio de Santa Rosa. Vinimos aquí con apoyo de Medicina General y Bacteriología para brindarles a todo el personal de este municipio una atención en salud. El hospital, gracias, también se integró con nosotros con medicamentos y algunos profesionales. Igualmente, la área de psicología, de optometría, que le agradecemos también a la Fundación Ver Sin Fronteras, que nos ha colaborado en el apoyo en todo lo que tiene que ver con optometría y oftalmología. Estamos como Alcaldía Municipal y Secretaría de Salud prestos al servicio de cada uno de ustedes. Traído esta actividad con el fin de ofrecer las distintas atenciones que desde cada secretaría tenemos para venir a ofrecer, dar soluciones y resolver inquietudes de la comunidad. En el caso de Secretaría de Gobierno hemos traído el enlace de víctimas para despejar algunas inquietudes de la comunidad y de igual manera también traemos la Oficina de Gestión del Riesgo para revisar los temas que por la pasada ola invernal ha afectado algunas obras o algunas producciones que han tenido en ese sector. Desde la Secretaría de Obras Públicas también venimos con técnicos y profesionales con miras a revisar importantes proyectos que pronto se realizarán y serán una realidad en este sector. Vamos a revisar el tema del acueducto, vamos a ver si se puede hacer una ampliación del acueducto y por fin poderle prestar este servicio a esta comunidad que desde hace tanto tiempo lleva pidiendo este servicio. Y realizar la limpieza del pozo séptico del alcantarillado que sirve a la comunidad de Santa Rosa. Como Secretaría de Hacienda traemos la información en cuanto a lo que compete al impuesto predial. Queremos hacer el llamado a la comunidad que aprovechen los descuentos durante el mes de febrero, que va extendido hasta el 28 de febrero, el 15% en cuanto al impuesto para los contribuyentes que se encuentran al día, y los intereses de mora, un descuento del 50%. Acá estamos para atenderlos y despejar todas sus inquietudes. Estamos realizando un trabajo desde los diferentes programas de Colombia Mayor, Enlace de Familias en Acción y Jóvenes en Acción y Juntas de Acción Comunal. También realizamos un trabajo articulado con la Academia Make Up Artist, que es la que se está encargando de todo el tema del embellecimiento de nuestros ciudadanos de la vereda. La Secretaría de Educación, Cultura y Deportes hace presencia en la vereda Santa Rosa, trayendo la oferta educativa,
trayendo unos elementos escolares para los niños. De la parte de cultura hace presencia unos gestores para unas actividades recreativas y de la parte de deportes hace presencia o acompañamiento el Indercin. Esperamos seguir brindando este tipo de atenciones especializadas a todos nuestros centros poblados, a todas nuestras veredas y obviamente pues también a la comunidad urbana de nuestro municipio. La Policía Nacional, en cabeza del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, se vincula a la actividad de la Administración Municipal Alcaldía a tu vereda, con actividades recreativas y lúdicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, donde a través de esta atraemos la atención de los niños para dejar mensajes en prevención al consumo de sustancias psicoactivas y prevención al abuso sexual. Es un honor ser policía. Nos encontramos realizando de manera coordinada y conjunta con Policía Nacional y Alcaldía Municipal de Cimitarra una actividad de acción integral dirigida a toda la población de la vereda de Santa Rosa, en la cual nosotros, el Ejército Nacional, nos vinculamos aportando lo que son las diferentes especialidades de medicina, así como el personal de soldados que prestan sus labores y servicios para lo que es el mantenimiento que se realizó al centro de salud y la capilla municipal. Aprovecho esta oportunidad para darle agradecimiento al doctor Génesis Daño Castillo, alcalde del municipio de Cimitarra, por su valiosa colaboración y la gran gestión que se hizo para traer esta espectacular brigada médica en el día de hoy, todo el equipo de trabajo. Al batallón Rafael Reyes, que se vinculó con nosotros desde el día miércoles con 8 soldados y el cabo Rosso, para embellecer el puesto de salud, embellecer la vieja inspección, el viejo telecón y la iglesia católica de aquí del centro poblado. También agradecer a la Secretaría de Educación, que nos ha aportado 50 kits escolares para los niños de la escuela de Santa Rosa. Gracias al señor alcalde, gracias al secretario de Salud, gracias al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, a los funcionarios de la Administración Municipal que quisieron a bien hacer esta actividad. Agradecerle primeramente a Dios y a todas las personas que participaron en este evento y a la comunidad que quiso participar, porque la verdad es que muy pocas veces llegan estas actividades a estos corregimientos. Nos sentimos muy agradecidos por haberse acordado de nuestra comunidad. Gracias por habernos traído el servicio de odontología, oftalmología, ginecología. Gracias por acordarse de nosotros. En verdad que esto es algo muy importante para nuestros niños. Gracias por este compartir. Pues esperamos que vuelvan. El servicio de hoy me pareció muy excelente. Todo estuvo muy bonito. Pues yo entré a médico, mi hija entró a los subdientes. Todo estuvo muy bonito y muy bien atendidos, el personal muy, muy decente, muy amable y todo estuvo muy bien. Gracias por todo esto. Agradecerle a nuestro Ejército Nacional, a la Policía, agradecerle a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y a toda la institucionalidad que vino el día de hoy, al presidente de Junta, a los honorables concejales que estuvieron la tarde de hoy acompañándonos en esta brigada de salud que se hizo tan bonita aquí en el municipio de Cimitarra, en el corregimiento de Santa Rosa. A todos, mil gracias por su participación. También quiero darle agradecimiento al hospital, a la gerente del hospital y a todo su equipo que vino hoy a apoyar la administración municipal, al doctor Álvaro, que también estuvo hoy haciendo ginecología aquí en Santa Rosa, secretario de Salud, y a todos, secretario de Hacienda, secretario de Obras y Infraestructura, y en general a toda la comunidad por participar y estar atentos a este llamado que es importante. Poder vincular la institucionalidad con la comunidad. Gracias a todos por venir.